Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a una nueva emisión de este su espacio de noticias al día. Ya es fin de semana y le vamos a dar a conocer la información más relevante generada durante las últimas horas y dentro de lo correspondiente al vecino estado de Tlaxcala en relación a la información de interés general. Emite Coordinación Estatal de Protección Civil en el estado recomendaciones por onda de calor. La Coordinación Estatal de Protección Civil emitió una serie de recomendaciones para prevenir padecimientos y enfermedades en la población provocados por la onda de calor que se registra en el país. Personal de la dependencia explicó que debido al incremento de la temperatura, las personas pueden presentar afectaciones como golpes de calor, insolación, cuadros de deshidratación, enfermedades diarreicas y daños en la piel, entre otras. En coordinación con la Secretaría de Salud, la Coordinación Estatal de Protección Civil invita a las familias tlaxcaltecas a extremar cuidados en grupos vulnerables de la población, como infantes menores de 5 años, personas con enfermedades crónicas y adultos mayores. Para prevenir posibles padecimientos, las dependencias estatales recomiendan no exponerse directamente a los rayos del sol entre las 10 de la mañana y las 16 horas, vestir con ropa holgada de colores claros y manga larga, así como a mantenerse hidratado preferentemente con agua simple. También se invita a la población a fortalecer las medidas higiénicas al interior de los hogares, mediante el lavado de manos frecuente, el consumo de alimentos frescos como frutas y verduras, permanecer en la sombra y en lugares ventilados, evitar ingerir comidas en la calle, no realizar actividades físicas intensas bajo el sol y utilizar protector solar, gorras, sombrillas y lentes de sol. De igual forma, se recomienda no permanecer en vehículos bajo el sol por periodos prolongados. En tanto, la CESA llamó a la población a acudir a la unidad de salud más cercana en caso de presentar dolor de cabeza, mareos, piel seca, sudoración excesiva o náuseas, ya que estos síntomas son indicativos de un golpe de calor. En cuanto al cuidado de mascotas domésticas, es recomendable mantener a los animales en espacios frescos y ventilados, con suficiente agua y recortar un poco el pelaje de los perros para disminuir la sensación de calor. En una segunda nota, brindan plática a estudiantes con el fin de concientizarlos sobre el consumo del cigarro. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco de 2017 en México, en su reporte sobre el consumo de cigarros, la edad promedio de inicio de consumo diario en adolescentes mexicanos es de 14.3 años. Por lo anterior, en el marco del Día Mundial Sin Tabaco, alumnos del plantel 19 del Colegio de Bachilleres de Tlaxcala en Xalostoc participaron en una plática sobre el tema, con la finalidad de concientizar sobre el consumo de tabaco y sus consecuencias. El doctor de la Unidad Básica de Rehabilitación de este municipio, Luis Sánchez Flores, compartió con el alumnado etapas por las que pasa un adicto al cigarro. Una, dos, tres veces antes de agarrar un cigarro. Y si no saben fumar, bendito Dios, ni le intenten, porque empiezan jugando y después es difícil dejarlo. Pues de repente el riesgo es de, por ejemplo, si vamos mal en la escuela, tenemos una puerta falsa. Agarramos el cigarro, agarramos la droga, esas son puertas falsas, ¿no? Comentó que el consumo de cigarro en la adolescencia puede resultar determinante para los jóvenes en la integración de ciertos grupos, además de que erróneamente creen que consumirlo les proporciona estatus con el resto de sus compañeros. Sí, ese es tener capacidad de pensar, porque hay veces que es difícil de decir no, ¿sí? Porque si le digo no a mi cuate, a mi compañero o a mi amiga, ya no me van a seguir. Ya no van a ser de mi lado, ya no van a ser de mi banda, ¿sí? El hecho de tener buena adaptación en la escuela, ¿qué quiere decir buena adaptación? Pues que jueguen, que convivan, que lean, eso es tener también buena adaptación dentro de la escuela. Por su parte, la psicóloga y ponente Cecilia Vázquez García señaló que Xalostoc no es un lugar donde esté focalizado el consumo del cigarro por parte de adolescentes. Sin embargo, para prevenirlo se realizan este tipo de pláticas. Hay grandes problemáticas y comentarios por los padres de familia, no solo de esta escuela, sino generalizando diferentes instituciones que comparten el municipio de Xalostoc con antecedentes de que del consumo de estas sustancias, por el solo hecho de que no sea preventivo, que en las tiendas lo vendan, se les haga fácil a los adolescentes comprarlo. Entonces, quizás no hay una estadística como tal, pero sí hay ciertas denuncias ciudadanas donde se presenta ese tipo de consumo de adicciones. En la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco de 2017 en México, en su reporte estatal, revela que en Tlaxcala el 18.5% de la población fuma tabaco. Entre los fumadores, el 3.0% lo hace diariamente y el 15.6% ocasionalmente.
Pasando a otra de las notas, en lo relacionado a algunos de los municipios de aquella zona, aseguran bodega con ganado porcino y aseguran a dos presuntos asaltantes. La Dirección de Seguridad Pública de Zacatelco, que dirige Heriberto Falla López, dio a conocer que la mañana de este viernes detuvieron a dos presuntos asaltantes identificados como David, de 32 años, originario de Zacatlán, Puebla, y José Ramón, de 26 años, originario de Zacatelco, Tlaxcala, quienes habrían atracado un camión con animales porcinos que se encontraba sobre la carretera federal Puebla-Tlaxcala en la entrada a Zacatelco, en donde amagaron al conductor de la unidad y así huir con el botín. Sin embargo, el director de seguridad de Zacatelco informó que, de acuerdo a la coordinación que existe entre corporaciones municipales del sur y la policía estatal, se recuperó el tractocamión, se encontró la bodega y se detuvieron a los dos presuntos delincuentes, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Y en una última nota, dentro de lo correspondiente a lo que es aquella zona, en Nativitas, usuarios denuncian mal servicio del transporte público. Usuarios del transporte público del municipio de Nativitas se quejaron del pésimo servicio que ofrece la línea Flecha Azul de la ruta Tlaxcala-San Martín-Texmelucan, y exigieron la intervención de las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la SECTE, esto para meter en orden a los operadores, pues comentaron que algunas unidades por las mañanas, incluso cuando viajan rumbo a Tlaxcala, llevan sobrecupo, lo que representa un riesgo para las personas en caso de que se registre algún percance vial, y es que además resaltaron que principalmente los cafres, por lo regular, se van peleando el pasaje con otras líneas de transporte público, por lo que solicitaron a los dueños de la línea azul que tomen en cuenta sus demandas y que los conductores sean responsables. En otra de las notas, pasando ya a algunos de los municipios que conforman el octavo distrito con cabecera en Huejotzingo, así como de algunos municipios de la región, elementos policíacos de Coronango, Cuautlancingo y Cholula recuperan tractocamión robado. Derivado de la instrumentación del operativo Escudo Zaragoza, un tractocamión robado fue recuperado por elementos del Grupo Especial de Respuesta Inmediata, GERI, de la Comisaría de Seguridad Pública Municipal, Policía Estatal y Policías de Cuautlancingo y Coronango, quienes realizaron o localizaron sobre Periférico Ecológico y calle Zacatepec un vehículo marca Kenworth modelo 2003 con una caja seca de la marca Lukfin modelo 2006, el cual transportaba alimento para mascotas y se encontraba en aparente abandono, por lo que al consultar el estatus legal de la unidad se constató que contaba con reporte de robo con fecha del 29 de mayo. Por tal motivo, fue resguardada y puesta a disposición de la autoridad correspondiente. Y en otro de los municipios, en Juan Cebonilla, habitantes y comuna se niegan a otorgar permiso para colector de aguas negras. De acuerdo a Diario Cambio, durante la sesión extraordinaria de Cabildo, celebrada durante una asamblea pública en la explanada de la Junta Auxiliar de Santa María Zacatepec, los pobladores solicitaron a las autoridades que no otorgaran el permiso para el denominado colector de aguas del corredor industrial de Huejotzingo, pues las consecuencias que dejaría dicho proyecto serían totalmente irreversibles. Y es que en la asamblea, donde participaron autoridades de las juntas auxiliares, autoridades municipales, pobladores, jueces de paz y ejidatarios, se acordó que no se permitirá la construcción del corredor, el cual cruzaría por el río Meclapanapa, ubicado en la Junta Auxiliar de Santa María, Zacatepec. En otra de las notas, aseguran campesinos que altas temperaturas podrían afectar sus cultivos allá en Chautzingo. Por las altas temperaturas registradas en los últimos días y que se extenderán hasta mediados de la siguiente semana, esto de acuerdo a la información del Servicio Meteorológico Nacional, campesinos del municipio de San Lorenzo Chautzingo aseguran que se compromete el 70% de las cosechas, siendo de los más afectados el maíz, además de la siembra de forrajes, lo que ha comenzado a generar la preocupación de los labriegos, quienes temen perder
su inversión y sobre todo pues no generar ninguna ganancia. Por su parte, la regidora de Protección Civil, Olga Fuentes Varela, confirmó que las altas temperaturas ya ha generado estragos en la agricultura de la que dependen gran parte de las familias de aquel municipio. Finalmente, dio a conocer que el área a su cargo ya comenzó a realizar diversos recorridos para evaluar la cantidad de cosechas afectadas. En más de la información, pero pues ya dentro de lo correspondiente principalmente a lo que es la región de Texmelucan, Fiscalía catea por segunda ocasión Ayuntamiento Texmeluquense por presuntas irregularidades. Nuevamente, elementos de la Fiscalía General del Estado de Puebla realizaron un cateo a oficinas del Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, esto como parte de las investigaciones relacionadas con la presunta operación irregular de la Policía Municipal. Y fue cerca del mediodía cuando personal ministerial ingresó a varias oficinas, entre ellas la del presidente municipal de Texmelucan, Rafael Núñez Ramírez, así como a las oficinas de Tesorería y Gobernación. Y a diferencia del operativo de hace dos semanas, donde en plena sesión de cabildo fue detenido el director de Gobernación y la directora del DERI, en esta ocasión no se reportaron detenciones. Sin embargo, el titular de la Secretaría General de Gobierno, Diodoro Carrasco Altamirano, confirmó que la Fiscalía tenía la orden de revisar la nómina del ayuntamiento para confirmar que los policías sin registro que fueron detenidos en verdad cobraban del erario, entre algunos otros aspectos propios de las investigaciones. Y bueno, hace unos momentos le comentaba que era la segunda vez que se presentaba personal de la Fiscalía, pero pues bueno, esta fue la tercera ocasión. Y ante ello, advierte edil de Texmelucan riesgo de prefabricación de pruebas. Y por la madrugada de este día, el presidente municipal de San Martín Texmelucan, Rafael Núñez Ramírez, a través de redes sociales, fijó postura sobre los cateos que realizó la Fiscalía General del Estado y precisó que los realizaron sin la presencia de personal de la comuna. Resaltó además que el personal está siendo amedrentado y sujeto a una presión excesiva a los medios de comunicación, lo que ha provocado ya más de 30 denuncias de personal que se ha demostrado que ha demostrado integridad en su desempeño y ahora se sienten al límite de su resistencia, pidiendo no laborar más en la comuna. Sin embargo, se dijo firme en su compromiso con los texmeluquenses de terminar hasta el último día de su mandato. Y ya para ir finalizando, dentro de lo regional, detienen a presunto huachicolero en Texmelucan. Al realizar un patrullaje de prevención en el municipio de San Martín Texmelucan, elementos del Grupo de Operaciones Aéreas y Terrestres, el denominado GOAT, fueron alertados sobre la presencia de personas que se encontraban extrayendo hidrocarburo en la zona conocida como Las Válvulas, por lo que de manera inmediata se trasladaron hasta el lugar, logrando ubicar a dos masculinos quienes se encontraban a bordo de una camioneta marca Nissan y de un vehículo Renault, respectivamente, quienes, al notar la presencia policíaca, se dieron a la fuga, dando inicio a una persecución. Pero al verse cercados, los sujetos descendieron de las unidades para continuar su fuga a pie, momento en que los elementos dieron alcance a Juan Manuel, de 28 años de edad, quien fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes. Y regresando ya prácticamente a lo que es la cabecera distrital del Distrito 8, realizan cuarta expoferia Universidades en Huejotzingo. En días pasados, a través de la Dirección de Educación del Ayuntamiento de Huejotzingo 2014-2018, se llevó a cabo por cuarta ocasión la expoferia Universidades, en la cual los jóvenes pudieron conocer las diferentes carreras que ofertan las diversas universidades que se dieron cita, esto con la finalidad de poder tomar una mejor decisión con respecto a la carrera que desean estudiar y, por supuesto, en qué universidad cursarla. Y es que, al ser la educación uno de los pilares más importantes en la formación humana, diversas escuelas del municipio, la región, así como del estado de Puebla, se dieron cita en la explanada Fray Juan de Alameda para ofertar sus diversas carreras, principalmente a los estudiantes del municipio y las juntas auxiliares. Y ya para cerrar con nuestra información de este día, este viernes 1 de junio del 2018, policía de Huejotzingo detiene a pareja que atracó a transeúnte en el cuarto barrio.
elementos de la Comisaría de Seguridad Pública de Huejotzingo realizaron tras una persecución el aseguramiento de dos personas quienes huían en un vehículo Aveo color negro, quienes también minutos antes pues habían atracado a un transeúnte que transitaba sobre calle Emiliano Zapata del cuarto barrio, esto en la cabecera municipal, a quien despojaron de sus pertenencias. Los detenidos, de nombre Abraham de 32 años, originario de San Pedro Tlaltenango, y Zulema de 30 años, originaria de Villa Alta, Tlaxcala, fueron puestos a disposición de la Fiscalía del Estado por el delito de robo agravado. Y bueno, pues de esta manera es como llegamos a la parte final de este espacio informativo de Noticias al Día, dentro de lo que es este fin de semana y por supuesto iniciando este otro mes del 2018, que es junio, estamos a primero de junio y nosotros lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Recuerde, lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche a través de Metrópoli Televisión y por supuesto no deje de seguirnos en redes sociales, usted nos encuentra como Garco Producciones para que, pues bueno, conozca información un poco más amplia, no solamente dentro de lo regional, sino también a nivel estatal, nacional e incluso internacional. Pásala muy bien, le deseo que tenga un gran fin de semana, lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo, eso fue Noticias al Día.